Según la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, el gobierno del canciller Olaf Scholz solo decidió intercambiar prisioneros después de una cuidadosa consideración y declaró que permitir la liberación de un sicario ruso fue una decisión muy, muy difícil y aclaró que en estas negociaciones se tienen en cuenta muchísimas variables. Uno de los rusos liberados por Alemania, de apellido Krasikov, fue condenado por un tribunal alemán por matar a un ex militante checheno en un parque de Berlín en el 2019. Biden elogió la valentía alemana de conceder la liberación de este espía ruso.